tu nutricionista, y estamos transmitiendo el programa a través de El Carro TV. Los invito a suscribirse al canal de Facebook y YouTube de El Carro TV, en donde ya somos más de 11.000 suscriptores. También los invito a seguir a Fundación Mariposa del Caos, que la pueden encontrar en su página web mariposadelcaos.com, y pueden ser socios también, y es para ayudar en la reinserción de las internas de la cárcel de Huachalalume. Estar privado de libertad no es lo mismo que estar privado de dignidad. Hazte socio como nosotros, fundacionmariposadelcaos.com. Bueno, y el día de hoy yo le llamé al programa Más Nutrición, Alimentación Consciente, porque busca justamente lo que dice el nombre, alimentarse de una forma consciente, entender por qué estamos comiendo y para qué, porque nuestro cuerpo lo necesita, y busca ayudarlos a todos, ¿cierto?, a entender la nutrición de una forma más lúdica, más entretenida, y en donde vamos a hablar de diferentes variantes como salud, enfermedad, algunas etapas de la vida. Y en el día de hoy yo quería tenerles una invitada, que la vamos a tener todos los miércoles, así espero por lo menos, en donde vamos a hablar sobre la alimentación vegetariana y la meditación mindfulness. Y la idea de esto es que todos comprendamos la alimentación vegetariana, y la meditación la introduzco porque, bueno, la idea de alimentarse también tiene que ver con estar más conscientes, más presentes, con nosotros, y ahí, bueno, la Dani nos va a explicar de qué se trata el tipo de meditación. Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo, creo que se hace súper necesario conectarse, ya no conectarse solo con, bueno, con, porque todo lo que está ocurriendo afuera, ¿cierto?, ya es estresante, las noticias, el hecho de estar privados también de poder salir, o que si sales tienes que hacer un montón de cosas, ¿cierto?, para no contaminarte, etcétera. Entonces vamos a trabajar también esa área que creo que es alimentarse, pero de una forma como más energética, ¿cierto? Siempre vemos la alimentación como el comer, pero creo que hay un paso previo quizás también que tiene que ver con la conexión, con entender, con conectarse con la energía, ¿ya? Bueno, y la panelista invitada del día de hoy se llama Daniela Andrade. Ella es profesora de yoga, de meditación mindfulness también, y creadora de Samadhi Retiros Conscientes. ¡Hola, Dani! Hola, Caro, linda. Muchas gracias por invitarme, primero que todo. Estoy así como un poco, pero súper feliz de estar contigo, sobre todo en estos temas, que son los que más me gustan. Sí, pues. Bueno, yo quise, como dije recién, invitarte a que seas parte de este proyecto, porque como indiqué recién, creo que alimentarse consciente tiene que ver también con conectarse con nuestro cuerpo, con las necesidades, con sentir, ¿cierto? Sentir un poco más allá de lo que vivimos día a día. Yo siento que muchas veces estamos muy desconectados. Yo le digo a los pacientes como que uno anda en plac, así como que el enchufe que tiene que ir a tierra anda así como loco, ¿sí? Entonces, parte de alimentarse bien tiene que ver con entender lo que estamos haciendo al alimentarnos, pero también tiene que ver con escuchar nuestro cuerpo, las necesidades. Y hoy día quisimos hablar de alimentación vegetariana, que vamos a partir con eso, porque yo creo que cuando uno, es mi percepción, cuando uno se vuelve vegetariano, porque en general yo creo que la generación de nuestros padres no pensaba en ser vegetariano, pues quizás muchos lo eran porque no tenían la opción de comer carne, o quizás más de algunos no le gustaban las carnes y lo hacía, pero por una cosa de instinto, que tiene que ver esto con conectarse. Pero hoy en día ya se entiende que es algo que está instaurado en la población, incluso hay alimentos en el supermercado que dicen ser vegetarianos, veganos, etcétera, o cruelty free, que es como es libre de crueldad animal. Entonces ahí entra también un poco el tema de la conciencia, que es la conciencia animal con los vegetales, con el medio ambiente, también que reciclemos. Yo creo que antes nadie se cuestionaba qué era lo que ocurría con la basura que botábamos. O sea, ocupábamos una cajita de leche y la tirábamos a la basura y alguien se la llevará, como que no era nuestro problema qué es lo que ocurría después. Entonces creo que estamos en una generación que nos hemos conectado más, que estamos mucho más conscientes, más arraigados un poquito, pero nos falta todavía entender algunas cosas, y eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿cierto, Dani? Dani, sí, claro. Oye, cuéntame un poco qué es lo que haces, porque yo te veo siempre en Instagram. Bueno, nosotros somos amigas hace años,
Pero hay una parte, bueno, la Dani está en Chillán, en Las Trancas, ¿o no? Vivo en Las Trancas, sí, a Ya, 80 kilómetros cuéntame. hacia la cordillera. Ya. La verdad es que es un pueblito montaña, también es un pueblito que funciona en el invierno y en el verano. Bicicleta en el verano, esquí en el invierno, es un lugar, la verdad es que estoy muy agradecida por estar acá. Siento que además he podido desarrollarme en otras áreas, que eso también me ha gustado mucho, la conexión con la naturaleza, con mi hijo, con Felipe. Entonces, de alguna forma, poder hacer esta familia conectados en la montaña, a mí al menos me hace mucho sentido. Perfecto. Oye, ¿y cómo partiste con todo esto del yoga? Yo sé que tú practicabas yoga y después te empezó a interesar el tema. ¿Cómo partió todo esto? Me acuerdo que la primera vez que hice yoga fue en la universidad. No sé, tenía como 20 años y tienes que elegir un electivo, pero en ese momento como que de alguna manera lo tomé como solo como electivo, no algo tan trascendental para mí. Y luego, por cosas de la vida, ¿te acuerdas de Iván? Sí, el Ya. francés. Sí, él murió y fui a ver un chamán. ¿Cacha esto? Fui a ver un chamán. Y la cosa es que él me dijo que me conectara. Y la cosa es que de alguna manera lo vi como bote salvavidas y me salvó la vida. Y Porque bueno, a mí y el ahí yoga me salvó la vida. con yoga, claro. Sí. Me Perfecto. tenía 16 años. Oye, y en estos retiros samadhi conscientes, ¿de qué se trata? Mira, son. La propuesta que entrego son días. O horas, o lo que sea en realidad, pero de momentos de conexión. O sea, poder entregarle herramientas que les ayude, herramientas prácticas, que les ayude a las personas para poder de alguna u otra manera conectarse con su yo interno, escuchar su voz interna y de alguna manera tener estas herramientas para ver su luz brillar. O sea, a veces vemos nuestra luz brillar, pero hay miedos que aún nos están rondando y no nos permitimos ser felices, no nos permitimos aceptarnos, aceptar las situaciones, amarnos tal como somos. Entonces esas herramientas son, es como, siento que es mi misión de entregar. Bueno, y por eso te quise invitar, porque yo no soy experta, pero sí me he metido mucho en el tema de la meditación, mindfulness. No la practico siempre y creo que es súper necesario, sobre todo ahora en lo que estamos viviendo, aprender a meditar. Y yo sé que tú nos vas a enseñar. Oye, bueno, vamos al tema que nos convoca hoy día, que es la introducción a la alimentación vegetariana. Yo creo que mucha gente lo escucha, quizás nuestra generación está un poquito más educada en eso, pero por ejemplo, quizás mi mamá no entiende mucho, así, pero yo les voy a hablar un poquito la introducción y ahí le voy a tirar un par de preguntas a la Dani para que nos diga desde su experiencia, porque yo sé que ella es vegetariana, cómo lo hace, etcétera. Entonces, la alimentación vegetariana se enfoca en la alimentación con verduras específicamente, que esto incluye las frutas, las verduras, las legumbres, granos, semillas, etcétera, que en general es como todo lo que viene de la tierra, ¿ya? Sin considerar, obviamente, a los animales, ¿ya? Ni ningún producto en general de origen animal, pero es desde ahí donde nacen como estas ramas del vegetariano, en donde está el vegetariano estricto o el vegano, ya que es el que no come nada de origen animal, o sea, ni huevo, ni leche, ni carne, etcétera, ¿ya? Miguel. Todos se unen en una causa común que es no comer carne animal, ¿ya? Pero hay algunos, por ejemplo, que son un poco menos estrictos, como por ejemplo los ovo-lacto-vegetarianos, que son los que comen huevo y toman leche, ¿ya? Y comen mantequilla, ¿cierto? Crema, etcétera. Pero no animales, ¿ya? Luego están, ya les hablé de los vegetarianos estrictos o veganos, que son los que no excluyen todo lo de origen animal. Y ahí empieza el ovo-lacto-piscífero, que es el que también come pescados, por ejemplo, ¿ya? Y de ahí salen un montón de otras, como el crudo y vegano, ¿cierto? El bueno para la fruta, el que no come frutas que no caigan del árbol. Y ahí hay un montón de ramas y todo depende, obviamente, de las creencias que nosotros tengamos, obviamente, y el por qué somos vegetarianos, ¿ya? Bueno, yo como nutricionista apoyo totalmente este tipo de alimentación. No son, o sea, es que dieta en realidad nosotros mal llamamos dieta como para bajar de peso.
o cuando estamos enfermos, pensamos que siempre una dieta es algo restrictivo, pero ahí aclaro un poco que la palabra dieta se mal utilizó por mucho tiempo y por eso la asociamos como a dejar de comer, etcétera. Pero dieta tiene que ver con lo que hacemos todos los días, que es comer, que puede ser claro. Una dieta hipercalórica, como alta en calorías, hipocalórica, baja en calorías, una dieta vegetariana, una dieta carnívora, ¿ya? Así que para que vayamos limpiando un poco el nombre de dieta, ¿ya? Entonces, las personas que siguen este tipo de alimentación o dietas vegetarianas pueden obtener absolutamente todos los nutrientes que necesitan a través de la alimentación, pero lo importante es educarse en el tema porque efectivamente podrían caer en algún déficit nutricional si es que no saben alimentarse correctamente. A mí me ha tocado, por ejemplo, en la consulta, que dicen, no, yo soy vegetariano hace un mes, dejé comer carnes, pero por ejemplo no comen verdura. Entonces yo digo, pues, porque vegetariano la base son las frutas y las verduras. Entonces, y me pasa mucho con los niños chicos, po. Entonces yo tengo que decirles, bueno, pero vegetariano tiene que ver con los vegetales, con las frutas, ¿ya? Entonces es aprender a comer, sacar un grupo de alimentos, pero aprender también a reemplazarlo. ¿Y esto por qué? ¿Cierto? Porque en general, si uno no hace una, bueno, como todos, pues si uno no se alimenta correctamente, pero sobre todo los vegetarianos, pueden caer en déficit de algunas vitaminas y algunos minerales y proteínas. Por ejemplo, el hierro, el calcio, el zinc y la vitamina B12 son como las que podrían estar en falencia, pero eso es solo si no te sabes alimentar correctamente, que también le podría pasar a un carnívoro, ¿ya? Así que eso. Bueno. Oye, Dani, ¿y por qué razón tú eres vegetariana? ¿Qué ocurrió por ahí? Otra historia. La verdad es que desde que mi hijo tenía 5 años, decidí que lo iba a criar en homeschooling. Lo iba a enseñar en homeschooling. Y la cosa es que no siempre todas las personas están de acuerdo, porque uno entra como a discutir con los miedos o con las preocupaciones de otras personas. Pucha, ¿cómo va a socializar? Pucha, ¿va a estar preparado realmente para el futuro? Etcétera. Y la cosa es que Ferran, mi hijo, y yo estamos tan de verdad comprometidos en esto que lo pedí como manda. Que si pasaba a segundo, iba a dejar de comer carne. Ya. Y la cosa es que después de pasar un año sin carne, que fue el primer año, que efectivamente cuando decides dejar de comer carne, tienes que estar convencida de esto, ¿verdad? Porque en todas partes hay carne. O sea, donde vayas, todo lo que haya va a tener carne. Pero afortunadamente estamos en un momento en que está esta opción, ¿cachai? Sí. Está esta opción. Entonces, de alguna forma, aprovechar esta oportunidad que nos está dando el mercado también y poder, de alguna forma, cambiar nuestros hábitos. Primero, yo partí por este motivo, que fue que y para mí sigue siendo la razón suficiente. Pero a través de todo este tiempo que he dejado de comer carne, también ha ido incluyendo en mí otros motivos, como por ejemplo, no sé, el motivo ambiental, que quizás lo pude haber dejado de comer carne por este motivo, pero para mí como persona quizás no fue lo suficientemente fuerte. Fue esta entrega que di. Entonces, como que siento que uno tiene que, de alguna forma, uno, estar convencido, y dos, creo yo, saber cómo puedes, de alguna manera, ¿cómo se dice? Como suplantar esto, eso, claro. Suplantarlo y suplir. Por ejemplo, pucha, si me gusta comerme las escalopas, yo sé cómo poder hacerlas y que no sean con carne, que no sean con carne animal. Claro. Pero se van a sentir parecidas. ¿Me explico? Sí. Al final, y yo he escuchado mucha crítica frente a eso, como por ejemplo dicen, bueno, ¿y para qué vaya a comer vienesa si tú querís dejar de comer vienesa? Y yo lo entiendo como desde un aspecto más como desde el origen, porque en definitiva, el ser vegetariano o el inicio no quiere decir que quizás la vienesa no te gustaba, quizás te encantaba el sabor de la vienesa o te encantaba el sabor de la carne. Entra más por un tema como basal que tiene que ver con el origen de esa carne, el por cómo está esa carne en tu plato, o sea, qué es lo que pasó ese animal, para qué. Entonces, el hecho que un vegetariano diga, hoy me encantaría comer hamburguesas, pero preparadas de legumbres o de otras fuentes que no sean de origen animal,
yo lo justifico desde esa parte, ¿ya? Como entender que en definitiva no es de mañoso, no, entra como un tema medio de conciencia, pero también entiendo el que come carne es que le guste y que lo siga haciendo, ¿me entienden? Pero porque al final lo que tenemos que hacer es como todo, es como respetar las opciones de cada uno, porque existe, están, ¿ya? Están las opciones. Yo les voy a contar una historia, fíjate que tuve hace un tiempo, el año pasado, un pacientito de un pueblito al interior de Ovalle. Entonces tú comprenderás que este niñito le pasó, les voy a contar la historia así más o menos a grandes rasgos, que un día estaban cocinando chancho, entonces de repente abre la olla y se encuentra con la cabeza del chancho cocinándose, pues, con los ojos así y todo. Pues. Entonces el niño quedó súper traumado, pues, entonces de ahí dijo, ¿saben qué? Yo no como más carne, pero bueno, ninguna carne. Entonces se generó un conflicto tremendo porque la mamá no sabía cómo alimentar a este niño si la base era comer animales. Claro. Y en el colegio era otro tema porque al final este niño no comía, la comida del colegio toda tenía carne. Por ejemplo, las lentejas le ponían carne molida. El arroz... O longaniza. Longaniza. Entonces... ¿Qué terminó pasando? Que este niño empezó a ser como medio discriminado, porque en definitiva era como el niño cacho, pues, ah, que Juanito no come carne, pucha, qué lata. Oye, pero ya, háganle lenteja, pero pa, le chantaban el pedazo, la longaniza, le ponían la carne molida, la pobre mamá ya no sabía qué hacer porque el niño estaba alimentándose mal, porque ya terminaba sin comer, porque le daba asco al final. Y fíjate que fue una pega súper importante que tuvimos que hacer, porque yo incluso tuve que llegar como a conversar con el colegio para que entendieran que no era de mañoso, porque lo retaban, onda, lo castigaban porque decían que el niño era mañoso. Entonces yo les expliqué, tuve que hablar en el colegio para que entendieran que ese niño podría nutrirse de igual forma, pero había que apoyarlo con el tipo de alimentos que podían reemplazar estas carnes, ¿ya? Y ahí fuimos flexibilizando un poco porque fue complejo y ese niño lo pasó súper mal, porque al final como que lo hacían a un lado, lo discriminaban por no comer carne, ¿ya? Claro. Entonces yo sé que mucha gente le pasa, también tengo, no sé si te ha pasado a ti, una amiga vegetariana hace mucho tiempo, cuando esto todavía ni siquiera se hablaba, no era moda, entonces íbamos a comer afuera y decíamos, ya, vamos a invitar a, voy a decir el nombre de la Pilar, íbamos a comer afuera y por tu una hamburguesa y ella pedía ya, solo con tomate, sí, las verduras, po, ya total se adecuaba, pero no faltaba que el viejito que hacía la hamburguesa decía, uy, que fome la hamburguesa así, entonces venía, agarraba el pan y lo untaba en el juguito la carne, y le hacía la hamburguesa, entonces, imagínate, o sea, no entendían que ella no quería, ¿cachai? Que no era porque le hiciera mal, es porque no le gustaba simplemente, po. Entonces, y eso pasó no hace muchos años, entonces claro, estamos frente a un cambio en cómo vemos en general todas las cosas. Lo que tú hablabas del homeschooling, para que la gente entienda, es que es como el educar en casa, que es lo que estamos haciendo ahora todos los papás por obligación en la casa. Entonces tú partiste antes nomás, pues era lo poco conocido, pero hoy en día se entiende que igual se podría hacer si uno se organiza, y es mucha pega, porque es mucha pega para nosotros como padres, ¿ya? Pero es también bacán. Es lo máximo. Claro, es lo máximo. De verdad que ha sido una hermosa experiencia. Y a todo esto con el tema del vegetarianismo, siento que no me costó y no me ha costado, porque llevo años de conciencia de lo que hablabas tú, de dónde viene el animal, ¿cachai? No te voy a ir al supermercado a comprarte un pedazo de carne. O sea, sí. Si es que quería ir a comer, ¿cachai? No sé, pues vaya a ir a la carnicería acá de pueblo, o en Buchugureo, que mi papá, onda, no sé, ahí un chivito o algo así, ya. Pero siento que cuando uno está así de conectado, uno sigue comiendo carne, pero cuando decide dejarla, no se hace tan difícil. Eso es lo que dicen. Claro. Y también aclarar que, porque también se pasa mucho que se entiende como que el yoga es igual a ser vegetariano. Y yo creo que puede haber una persona perfectamente que haga yoga o que medite y que coma carne. Lo que ocurre es que cuando tú entras en un nivel alto de conciencia, te empieza a pasar que, claro, te da más pena el animal, te da, pucha, decir, como que empezás a pensar un poco más allá. Y eso es como un poco conectarse también. Que creo que esa puede ser una de las razones del no querer conectarse, po. Sí, porque conectarse también es pega.
Uno de los principios de, bueno, del yoga en realidad, del Ashtanga yoga, es eso, o sea, hay el ahimsa, la no violencia, no violencia hacia ti y no violencia hacia los demás, o sea, no comerte de otro ser. Claro. Entonces, de alguna forma, por eso como que partió como con este acto de amor hacia mi hijo, porque de verdad que lo queríamos que pasara, no es que yo no confiara en su capacidad, pero yo creo que uno no debe... yo ahí me puse la cartita bajo la manga y la verdad es que iba renovando, cada año iba renovando. O sea, esa era la idea. Y ahora siento, lo digo súper en serio, que partió por esto, pero a poco, a medida que pasa el tiempo, han venido más motivos, más motivos, más motivos y más motivos del por qué no yo volvería a comer carne. Claro. Soy una ¿Y te mujer que dan soy sana. ganas? No, ni me dan ganas. O Claro. sea, puedo sentir el olor, pero ya es ese olor a carne. Claro. Igual a veces me molesta ese olor a carne. Es como que si está como, ay, el olor a grasa, como que ya te deja satisfecha. Claro, sepo. Pero. Oye, ¿y qué alimentos tú, porque al ser vegetariana, cuáles son los que definitivamente no comes? Nada de origen animal. ¿Ni huevo, O sea, leche tampoco? sí, bueno. La verdad es que como que pululo entre vegetariano y vegano. Y pues yo siento que un poco por esto, como lo que está pasando ahora, como que no consumo lácteos porque tengo rechazo a la lactosa, pero sí, por ejemplo, huevos y sí en ocasión, no sé, queso y queso de cabra. Y sobre todo ahora que siento que de alguna forma he expresado mi ansiedad por esta situación también, que siento que todos somos humanos y tenemos situaciones en que podemos presentar algún tipo de incertidumbre frente a algo, y siento que como que la he volcado un poco en la comida, ¿cachai? Como, ya, hagamos una pizzita, ay, ya, mira, hagamos, no sé, esto así, ¿cachai? Y eso también implica la pizzita, el queso, ¿cachai? No, bueno, pero ¿sabes qué? Como que siento que también lo estoy disfrutando, como que la idea no es restringirse ni prohibirse, sino como darse oportunidades de conocer nuevos tipos de formas de alimentarse, de conocer nuevos ingredientes, nuevos alimentos, más Claro, que estar restringirse. cómodo. Eso, De estar estar cómodo. cómodo, no es la obligación. Mira, nosotros el lunes hablamos de eso con la Nicole, que es una colega nutricionista, y hablábamos con respecto al objetivo, que al final lo primero que uno tiene que plantearse cuando va a transformar su alimentación, sea porque estoy gordito, porque estoy flaco, porque tengo una Una enfermedad, Amanda. una Amanda como tú, para que el niño pasara de curso, etcétera. Siempre hay que plantearse un objetivo que vaya desde mi necesidad personal, o sea, no influenciado por un grupo de personas, sino que porque realmente estoy convencido que yo quiero hacerlo y probar. Puede ser que te des Exacto. cuenta que, Probar. claro, Probar. que ser vegetariano no era tu onda y te encanta comer carne y sabéis qué, chao. Exacto. Listo, pero al menos lo probaste. Y lo creo que es súper importante, Cara, lo que dijiste como el tema de conciencia. Yo creo que más que todo tiene que ser una alimentación consciente. En que, claro, por ejemplo, si hay una señora que vive cerca de mi casa y que vende huevos, poder comer tal vez esos huevos, siento que es una bendición. O sea, y sobre todo en estos momentos, ¿cachai? Siento que uno no está en parada de decirle no a alimentos. Por ejemplo, yo no comería carne en estos momentos, pero sí me estoy apoyando el huevo, sí me estoy apoyando el queso. Compro queso artesanal, onda, que no sea de ninguna marca en específica, sino como de alguna forma que sea de productores locales. Entonces yo creo que ahí está el tema. Ver cómo te alimentas de manera consciente, que lo que tú estás aportando también sea, o lo que tú estás haciendo al planeta también sea una ayuda. Claro. Bueno, y también consciente tiene que ver con esto de que entender que en el intestino, ¿cierto? Nosotros tenemos un sistema que es el sistema digestivo que parte en la boca y termina en el ano, ¿ya? Entonces, entender que este sistema digestivo se compone, bueno, del colon, que es donde se absorben los nutrientes, y fíjate que se está estudiando que hay un segundo cerebro, o sea, que uno piensa aquí están todas las ideitas, pero que en el colon también está, hay como un segundo pensante, en donde toda esta información que viene del exterior y que yo también me retroalimento y empiezo a pensar, porque si yo pienso que soy fea, soy gorda, soy tonta, soy no sé qué, No, no claro. me quiero. No funciona porque lo que estoy haciendo es como entrar en un proceso como de estrés y de guerra. Y esa guerra significa, por ejemplo, un datito para las personas que tienen sobrepeso u obesidad, empezar a entender sus pensamientos también.
y a controlarlos, porque fíjate que los pensamientos negativos tienen mucho que ver con cómo mi colon decide absorber nutrientes o no absorber. Entonces se entiende que las personas que son más negativas o que no se hacen cariñito por dentro, digo yo, tienen mayor tendencia a subir de peso, ¿ya? Porque Mira. Entran como en esta fase como mea ahorrativa, porque estamos en guerra, pues si hay guerra, hay que ahorrar, ¿ya? Entonces, bueno, volviendo a la alimentación vegetariana, ¿cómo reemplazas tú las proteínas? Porque sabemos que las carnes, el pollo, el pavo, el pescado, los mariscos, los huevos, los lácteos, son del grupo de las proteínas, ¿cierto? Entonces, como el vegetariano ataca principalmente el sacar muchos de estos alimentos, ¿cómo tú reemplazas las proteínas, por ejemplo? Tienes varias formas de reemplazarlas. Por ejemplo, puede ser en legumbres. Consumo todo tipo de legumbres en todo tipo de preparaciones. O sea, no sé, desde un hummus hasta porotos granados, no sé. Amo los porotos granados. Además, los cereales. Bueno, aparte la quinoa, me apoyo mucho en la quinoa. Todos al menos los legumbres que puedo hacer, las apoyo en quinoa. Siento que es una rica mezcla. El amaranto, maní, mantequilla de maní. Hago mantequilla de maní, consumimos mucha mantequilla de maní. De los vegetales, harta espinaca, harta acelga, bruselas, alcachofas, palta. Champiñón, bien. Champiñones. O sea, sí. Yo siento que uno tiene que comer variado. Cuando tú vayas a cocinar, o al menos como lo hago yo, como que estén todos los colores en tu olla. Claro. Y deleitarte con todos esos colores. Yo la verdad es que ahora siento una mujer que sí me hubiese comido. A mí me gusta el cordero, por ejemplo. La carne de vaca nunca, no sé si tanto. La carne de cerdo menos. El pollo, nada. Pero a mí me gusta, no sé, el cordero, ¿cachai? Y siento que ahora, claro, cuando hacen cordero ahí como que ¡ay!, me tirito un poco el corazón. Pero tampoco lo voy a comer, ¿cachai? Como que ya lo logré. O sea, siento que ya no. ¿Y cómo puedo reemplazarlo, por ejemplo? He sabido reemplazarlo. Y de verdad, que si a ti te gusta la carne, tú puedes llegar a con ciertos condimentos a imitar una carne, si lo quieres por hacer. Ejemplo, ay, danos el datito de la escalopa, me quedé pegada. ¿Cómo la hací? La berenjena en rodajas. Ya. Pueden ser en rodajas así o pueden ser en rodajas así. Eso va a depender de ti. Y aquí va para los ovo-lacto-veganos. Ovo-lacto-veganos. Huevo, como la escalopa, huevo batido, ¿ya? pancito rallado, y con esta cruda al horno. Le puedes poner quesito encima y, o tomatito, lo que tú quieras, al horno. Y de verdad que es amargo que tiene la berenjena, que hay otra forma de sacárselo fácil. Ya me acostumbré a la berenjena, de verdad que la tengo como carne, para mí esa es mi carne. Claro. Con los piñones. Buena. Sí, la berenjena la puedes hacer, de verdad, y hacerla parecer a carne muy fácilmente, como en vez de el bistec, la berenjena. Oye, ¿sabes qué otra receta me acordé, Dani? Que me encantaría que me la... porque para que la gente la escuche, porque el rato tuyo, ¿te acuerdas? Ese que era berenjena con tomate, todavía me acuerdo. Sí. ¿Cómo era? Ahí va. Mira, otra receta. Hay dos formas de hacer el ratatouille, pero lo que tiene es tomate, berenjena y zapallo italiano. Bueno. Y eso es un guisado. Tú lo puedes hacer en una olla al fuego, le echas algunas hierbitas de Provence, como algunas cositas así, que son como un grupo de hierbitas que no sé cuáles son, pero son maravillosas. Si alguien cacha así como hierbas de Provence, acuérdense y agarren el frasquito y llévenlo, porque son maravillosas y le dan otro sabor a la comida. Creo que eso es uno de los secretos de la comida francesa. Porque son francesas, po. Sí. Y eso es caro. Onda, la berenjena, zapallo italiano, tomate, aceite de oliva, un poquito de sal. Tú sabes que yo como no combina, no alinea mucho, y eso sería el ratatouille. Y el corte de la berenjena, el zapallo italiano, me acuerdo que eran como en cubitos, ¿o no? Hay dos formas de hacerlo. Yo lo hago de dos maneras. Puede ser en cubito, todo cubito. La idea es que antes le saques el amargo a la berenjena. Eso es súper importante. ¿Cómo lo hago? Mira, por ejemplo, si tienes una vaporizadora, es perfecto. Metes las lonjas de berenjena o los cuadritos de berenjena y queda maravilloso. Si no tienes eso, puede ser con
Hay cachado como esas, las ollas que para los tallarines que vienen como con un... Eso Sí. también puede ser esa. Otra forma, si no, como si no tienes nada de eso, al agua, a una olla, al agua hirviendo, déjala que hierva un poquito, que suelte sonero, bótalo y después lo usas y queda como carne. Perfecto. Entonces, al final es pegarle como una precocida a la Un berenjena. hervor. Un Un hervor. hervorcito. Sí, Perfecto. un hervorcito para que suelte todo eso que es más amarguito. Pero en las escalopas no lo hagas. Así nomás. Ya. ¿Ya? Perfecto. Ese es el único patito. Oye, bueno, la alimentación vegetariana, como para ir cerrando, nosotros igual los días miércoles nos vamos a encargar de darles recetas. Hoy día queríamos hacer como la introducción. Yo quería que la Dani nos hablara un poco de su experiencia. Y yo sé que hay mucha gente que quizás se va a sentir identificada. No tengan miedo si no les gusta la carne. La verdad, a mí tampoco el vacuno me llama mucho. Yo prefiero un poco más el pollo, pero igual yo soy bien regodiona con la carne. Como que si tiene grasa ya no me gusta. Entonces como que lo empiezo a desmenuzar. Parezco cabro chico comiendo carne. Y siempre he dicho como que no tengo muela de carne. Como que me cuesta mascarla. Entonces como que el trozo queda grande y como que me atoro. Entonces, bueno, yo creo que a muchos quizás les pasa y creo que tiene que ver con un tema de anatomía. Yo creo que hay personas que no están hechas para comer carne nomás, pues, y por eso nos cuesta más digerirla, tragarla, te sentís mal. Bueno, si eso ocurre, hay formas, pero hay que educarse, ¿ya? Entonces, nada, piden ayuda, buscan, googlean, se leen libros, pero hay que leer harto. ¿Ya? Lo importante es suplementarse, sí, yo ahí hago el llamado a atención con la vitamina B12, que esa sí caen en falencia, porque efectivamente la vitamina B12 se genera en el estómago al consumir productos de origen animal, sobre todo las carnes, ¿ya? Y ese sería como el único que habría que sí suplementar sí o sí, y si estamos bien alimentados y entendemos el tema del calcio, el zinc, el hierro y las proteínas, la verdad es que podríamos estar bien sin tener que suplementar externo, ¿ya? Igual yo me suplemento, Caro. Ya, Yo me sí. suplemento, sí. Estoy con espirulina y con B12 en polvo. Sí, la B12 Siempre es li. como sí o sí, sí o sí. Esa es así como tiene que estar, ¿ya? Y eso, y bueno, y si van teniendo dudas, si les quedan consultas con respecto a la alimentación vegetariana, hay muchas personas que... Mira, yo voy a ir abriendo el carro TV, lo mismo que están viendo ustedes en sus casas, vamos a ver si es que alguien ha hecho algún comentario, para estar atentas a ver y responder sus preguntas. Bueno, y con la Dani yo quería que viéramos también el tema de la meditación mindfulness. A mí me interesa mucho porque, como yo hoy día hablaba con unas pacientes, cuando, en general los pacientes en esta época llegan así como bien bajoneados porque dicen, pucha, que estoy con mucho estrés, estoy en la casa, con los niños, mucha pega, onda en el computador sentado todo el día, ya no hago deporte, me cerraron el gimnasio, etcétera. O sea, se genera una carga que si uno ya venía estresado con esto es peor, y más si vemos mucha televisión porque nos carga aún más de como de energía un poco exterior que es bastante negativa. Entonces, yo le comentaba que al final el objetivo de alimentarse bien, quizás muchos van porque quieren bajar de peso, ¿cierto? Pero hay un paso previo a eso, que una cosa es plantearse el objetivo y el otro es poder hacerlo, estar conectado para poder tener la cabeza en eso, en ese objetivo. Y eso tiene que ver con conectarse con uno, con lo que yo necesito. Porque si yo no estoy conectado, no estoy bien de acá, y no soy positivo, etcétera, o sea, no, es como ver, yo decido si veo el vaso medio lleno o medio vacío, y eso todos lo sabemos. En una misma situación, dos personas, tú la paras en la misma situación, la misma, y el que lo ve medio vacío va a ver una situación, y el que lo ve medio lleno va a ver otra, y va a sacar conclusiones distintas de la misma situación. Entonces, quizás en esta época yo hago el llamado a que no busquen quizás bajar 10 kilos, busquen mantenerse, por último, manténganse, ¿ya? No subir, ¿ya? Y si subiste, bueno, ya vendrá el minuto para ponernos las pilas, pero lo primero yo creo que hay que trabajar es conectarse con nosotros, darse el tiempo, aunque sea 15 minutos del día para estirarse y para meditar. Y yo sé que mucha gente, quizás como yo, que somos principiantes, y ahí la Dani nos va a ir ayudando a aprender a meditar. No tenemos idea cómo hacerlo. Yo pensaba, ahora que he ido leyendo, sé más, yo pensaba que era como cerrar los ojos
y no pensar en nada, pero me pasaba que pensaba en que, dejé la olla prendida, no sé qué. O sea, al final yo decía, dejar la cabeza en blanco, ¿cómo lo hago? ¿Cachai? Como que yo pensaba que era levitar y nada que ver, ¿ya? Entonces ahí yo quiero que nos hables un poquito de la meditación, qué es lo que es y qué es lo que podemos esperar al principio, porque uno se frustra si no logra dejar la cabeza en blanco y yo no logro ni 2 segundos, fíjate. Mira, creo que todo, la cabeza no fue hecha para estar en blanco. Entonces, no podemos pretender que vamos a, que vamos a ver eso en nuestra mente cuando nuestra mente no fue creada para eso. Entonces, lo que tenemos que hacer a la mente es darle herramientas o darle como tareas. Por ejemplo, la tarea que le vamos a dar a la mente, uno es, por ejemplo, fijarse solamente en la respiración. ¿Ya? Listo, ahí va Yo lo una hago con tarea. una velita. Yo prendo Perfecto, una esa es velita. el gazing, claro. Esa es la tarea que tú le diste a tu mente. Tú te vas a concentrar en esa velita. Y es súper común esa meditación, es maravillosa también. Entonces, más que de alguna manera dejar nuestra mente en blanco, lo que necesitamos es que el flujo de pensamiento baje de manera natural o de manera no forzada. ¿Y para qué? Finalmente, de esta manera es comprobado que la meditación baja los niveles de estrés, o sea, actúa en la hormona del estrés, permitiendo que baje estos niveles como de ansiedad que tenemos, estos niveles de angustia, estos niveles de depresión. Me siento que la meditación ha sido una de las herramientas más maravillosas que nos trajeron del Oriente. O sea, es una tremenda herramienta. Y el mindfulness es una... A ver, el mindfulness proviene del budismo. No principalmente el budismo, pero viene de una rama del budismo. Y lo que hizo el mindfulness, de alguna manera, las personas que trajeron desde el oriente al occidente el mindfulness, fue quitarle esta parte un poco religiosa, ¿verdad? La parte como más espiritual, y dejar la meditación como tal, que es una herramienta que te va a permitir de alguna manera bajar científicamente bajar estos niveles de tus hormonas del estrés. Eso es principalmente. Y te enseña técnicas. Hay algunos tipos de meditaciones donde te ayudan a no sé, a aterrizar, por ejemplo, meditaciones de aterrizaje, que son normalmente se hacen en las mañanas. Hay distintos tipos de prácticas además, prácticas formales, prácticas informales. Y lo que nosotros vamos a hacer hoy día va a ser una meditación cortita de una práctica formal. Primero le voy a hablar un poquito acerca de la práctica informal, porque el mindfulness es un estilo de vida, es un estilo de vida consciente, donde tú estás aquí en el ahora constantemente. Tienes, de alguna manera, entrenas a tu mente, porque si tú la ves como en el pasado o en el futuro, la entrenas y la traes al presente, para poder disfrutar no sé, de la abundancia y de los beneficios del presente también. Sí, No bueno, significa que... importante, disculpa, importante porque yo creo que mucha gente vive mucho más en lo que pasó ayer y en lo que puede pasar mañana que el estar ahora. Y bueno, yo creo que es lo que, creo, puedo decir que es lo que muchas personas buscamos, que es estar más pleno, más tranquilo y efectivamente disfrutar lo que está ocurriendo ahora, de estar aquí, porque yo creo que mucha gente cuando está estresado y sobre todo si son ansiosos, es como que estás, pero no estás. No sé si a ustedes les pasa. Estás, pero en verdad no estáis, porque estáis pensando cualquier otra cosa, entonces no estáis aquí en la conversación, no estás presente en lo que está ocurriendo, ¿ya? Exacto. Y eso, pues bueno, oye, ¿cómo podemos relacionar un poquito esta meditación con la alimentación? ¿Por qué se relaciona, por ejemplo? Principalmente, como te conté, el mindfulness es un estilo de vida que lo extrapolamos a todas nuestras áreas. Por ejemplo, el caminar de manera consciente, eso ya es una caminata mindfulness. Por ejemplo, comer de manera consciente, eso ya es una práctica en este como programa de beneficios del mindfulness. Entonces, lo que yo les quiero mostrar es cómo de alguna manera poder detenernos un poco, porque hay cachado que de repente, pucha, voy a comer y me meto para adentro y no sé ni hasta qué comí rápido nomás y pucha, y de repente, y más encima, te vaya a servir otro plato porque ni cachaste lo que comiste. Sí. No sé si te ha pasado. Es A mí como, sí. lo digo yo, que es como comer en el cine, ¿sí o no? Es como comer papas fritas en el cine, ¿sí o no? Claro. O popcorn.
y tú te comí el bowl entero y de repente, oh, me lo comí entero. Pero si lo estás mirando y estás consciente y estás sentada aquí, mirando, sin mirar tele, sin ningún distractor, y te tratas de comer ese bowl, quizás alguno se lo come, pero te cuesta más, o sea, te hace Sí, mucho más totalmente. consciente de lo que estás comiendo. Sí. Totalmente, Buenísimo. totalmente. Ya, ¿qué vamos a hacer hoy? Ya, entonces, lo que vamos a hacer hoy, vamos a hacer una meditación de práctica formal, porque ya les conté las informales, que pueden ser hasta lavar la loza, una práctica formal, que es con la alimentación. Entonces, para eso, yo tengo un pedacito de manzana, puede Y yo ser tengo con un un vaso. tomate cherry. Un tomate cherry, puede ser una pasa. Normalmente esto se hace con una pasa. Esta es la meditación de la pasa. También se le llama así. Pero si no tenemos pasa en nuestra casa, no es problema, porque tenemos que además extrapolarlo a todos los alimentos. Entonces, vamos a tomar lo que sea, lo que ustedes quieran. Una uvita, un pedacito de manzana, un pedacito de kiwi, lo que tengan. Lo Vayan a importante, buscar una. Vayan, vayan. eso. Vamos a dar unos minutos para que vayan a buscar. Y lo importante es, pues, cuando la gente vuelva, es que nos sentemos con nuestra espalda muy derecha. Eso es lo más importante. Ya, yo voy a empezar. Eso. Y las piernas tienen que estar así, como yo esté cómoda. Sí, lo importante. Entonces, apoyar bien los isquiones. Lo que podemos hacer es los huesitos de los glúteos, apoyarlos bien en nuestra silla. Los pies bien apoyaditos en el piso para enraizar. Eso. Ahí. ¿Ya? Y tu espalda derechita. La idea es que no estés forzando esto. Si estás, puedes hasta estar como apoyadita atrás si esto te hace cómodo, ¿ya? Para las personas que les gusta más meditar, puede ser en postura simple de meditación. ¿Ok? Con las piernas arriba, ¿cierto? Puede ser en Siddhasana, Sukhasana, Padmasana, medio Padmasana. Y ahí nos Después vaya a quedamos. enseñar. Aquí no se ve. Sí, pero pueden ser, hay varias formas en que tú puedes meditar y también puede ser en una silla, como que de alguna forma hay personas que no pueden estar sentaditas, que no se limiten por eso. Ya, que estés cómodo. Eso, que estés cómodo y con tu espalda recta, eso es lo más importante. Ay, mi mamá. Perfecto. Ya, entonces vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos. Comienza a inhalar profundo. La respiración es trifásica, por lo que parte en nuestro bajo vientre, continúa nuestras costillas y por último nuestras clavículas. Inhalaciones y exhalaciones de conexión. Observa cómo el aire entra por tu nariz y cómo sale por tu nariz. Y cuando sientas que tu mente está divagando en el pasado, en el futuro, vas a ir a tus fosas nasales, a la piel de tus fosas nasales. Ahora, todo tu foco en el tomatito que tienes en tus manos, el gajo de naranja o de mandarina o la manzanita. Lo importante esto es sentir su textura, su corte, si es suave o es arrugadito. Con tus manos, con el tacto. Trata de sentir y observar este objeto o este alimento. Súper bien. Continúa respirando. Recuerda respirar desde tu bajo vientre. Aparte que desde el bajo vientre nos ayuda también a traer calma. Así que es súper bueno respirar de esa manera. También se le denomina respiración yoica. Ahora vas a acercar este alimento a tu nariz. ¿Tiene algún olorcito? Sí. Observa su color, su forma. Intenta entender qué es lo que va a entrar en tu cuerpo. Las vitaminas que posee, es algo orgánico, ¿verdad? Que tiene vida. Vuelve a olerlo. Si quieres, vas a abrir un poquito tu tomate. Si se puede abrir, trata de abrirlo. ¿Lo puedo mascar? Todavía no. Eso. ¿Ya? Eso, trata de abrirlo. Eso.
Lo que vamos a hacer ahora es que sí, le vamos a... Ahora el aroma, sí. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a sentir el gusto. Siente el gusto. Todavía no lo muerdas, siente el gusto. Es ácido. ¿Qué gusto tiene? ¿Es dulce? Eso. Qué rico. Sientes el sabor, exacto. O sea, lo que te produce en la lengua, como con tu tacto, perdón, con tu, con este, con tu gusto, lo que provoca en ti. Y sigue conectándote, recuerda seguir respirando. Una vez que ya lo miramos, lo tocamos con los ojos cerrados, sentimos su sabor, lo que vamos a hacer es que lo vamos a masticar. Mastícalo. Siente esto como las papilas gustativas. Se Aquí. enciende. Y de alguna forma también agradeciendo. Tiene la posibilidad de tener un pedacito de manzana, un tomatito o una naranja en nuestra casa. Tal como están las cosas en este momento, siento que lo único que nos queda finalmente es agradecer todo lo que se nos viene, todo lo que está, aceptar con aceptación, con resiliencia también encuentro, y con compasión. Yo creo que lo que me ha enseñado el budismo es la compasión. Y la autocompasión. Partiendo por Y cartas. tiene que parte por uno, ¿sí? Exacto. Bueno, oye Dani, y esto, yo con mis pacientes comenzamos desde que partió esto, a lo que tú dijiste, agradecer, ¿ya? Yo creo que de repente, creo que a todos nos puede pasar que un día amanecemos con los lloros ahí, medio Removido. removido, entonces andamos como con la pierna izquierda, nos puede pasar, pero quizás si dedicamos, no sé cuánto será, 3 minutos en la mañana, 5 minutos en la mañana, para agradecer a quien sea, a la energía, si crees en Dios, a Ra, al que tú quieras, al Exacto. universo, el Que te estar haga sentido. vivo, eso, poder respirar, poder estar aquí, que tu familia esté bien. Si hay alguien que está enfermo, también agradecer que está, que existe, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer desde ahora, este es mi compromiso por lo menos, y espero que los que nos están viendo también lo hagan, es empezar un poquito con esta meditación que tiene que ver con conectarse con los alimentos, pero también podemos partir todas las mañanas agradeciendo el nuevo día que tenemos y terminamos el día con una meditación, ¿les parece? Yo creo que es súper Súper sano, lindo. rico. Y meditación, además. Ahora comemos, nos comemos nuestro pequeño alimento, que lo hemos de alguna manera sentido, que lo hemos olido, que lo hemos mirado, que no ha sido una cuestión que hemos tirado para adentro y que no supimos qué fue, sino además comer en el presente, de manera consciente. Así que me voy a comer un pedacito. Y yo voy a comerme mi tomatito. Oye, Dani, agradezco mucho la disposición de hoy. La próxima semana, los días miércoles va a ser con la Dani, ya la conocen. El próximo miércoles le tenemos unas recetitas vegetarianas. Por ahí vamos a ir hablando sobre algunos nutrientes. Me comentaron por aquí que faltaba hablar del magnesio como un nutriente importante. Lo vamos a conversar también. Porque en general pueden entrar muchas falencias de vitaminas, de minerales, pero insisto, que no tiene solo que ver con el tema de ser vegetariano, porque también puede ser con no alimentarte adecuadamente. Seas carnívoro o no, también puedes entrar en falencias, ¿ya? Así que vamos a ir tocando ese tema. Los días lunes yo voy a estar acompañada, ojalá, de muchas colegas. El lunes anterior invité a la Nicole, el otro lunes va a estar de nuevo para tocar unos temas que nos faltaron, y así yo voy a ir invitando a colegas, porque la idea es que no vean solo mi mirada como nutricionista, sino que de muchas más, ¿ya? Así que los dejo invitados para el próximo lunes que nos vean, y el miércoles volvemos con la Dani y espero que practiquen la meditación que les ¿Sabes? enseñó Dani hoy día con los alimentos, ¿cierto? Y agradecer el día de hoy. Muchas gracias, Dani, por estar con nosotros. Muy rica tu compañía. Y nada, pues contagiar a todos con rica energía. Y eso, ¿ya? Te Lindo, mando un saludo. Cari. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Gracias a Nos ti. vemos el Y próximo nos vemos el miércoles. próximo miércoles, Sí. ¿sí?
Y nada, pues estemos todos con las pilas cargadas, agradeciendo entonces este nuevo día, agradeciendo la lluvia de hoy. Acá en La Serena llovió, que era raro, yo no confiaba, y fíjate que llovió desde las 6 de la mañana, porque yo me desperté. ¿Ya? ¿Y tú tuviste un buen viento también, o no, en Chillán? Viento puelche que se nos volaba el techo. Así que qué bueno que está cambiando los vientos, las aguas, que se Te venga el están agua. llevando, te está limpiando. Un abrazo a Eso. todos, que les vaya súper bien, que tengan un rico término de día, ¿ya? Nos vemos en la próxima semana. Chao.